Materiales de Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas, visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus dos exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento de nuestro personal y toda nuestra experiencia. Además, en nuestra web hernandezgamez.es tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal. Queremos seguir denunciando la enorme lista de espera que hay en la sanidad. Como hay 105.000 jiennenses esperando una llamada de teléfono, esperando o bien que lo operen o bien una cita con el especialista. Hay 7.400 personas en esta provincia que están fuera de cualquier plazo para operarse. Eso es indigno, eso no es propio de una sanidad pública como la que nos merecemos los andaluces y las andaluzas. No es propio que tengamos un plan de verano, el de esta consejera de sanidad, que más que un plan de verano parezca un plan contra la sanidad, en donde cada vez hay menos profesionales para atender a los usuarios, en donde se ha despedido a 5.000 profesionales. Nos encontramos que hay 15.000 profesionales menos que en el año 2019, teniendo más presupuesto que nunca y no se emplea en mejorar la sanidad pública, sino en aumentar los conciertos con la privada. Han aumentado un 54%, mientras que nuestros centros de salud continúan cerrándose, continúan prestando menos servicio a la ciudadanía y en donde hay menos profesionales y peor pagados, por mucho que la consejera se empeñe en decirnos que le ha aumentado las retribuciones. La realidad, y lo sabe muy bien, es que están maltratados por esta Junta de Andalucía, maltratados por el Partido Popular y maltratados por Moreno Bonilla. Y desde el Partido Socialista no vamos a parar en denunciar esta situación y no vamos a parar en decirle que este infierno sanitario que nos están provocando no es lo que se merece Andalucía, y vamos a trabajar con toda nuestra fuerza para evitarlo y para que la ciudadanía tenga la sanidad que se merece. Un centro de salud que no tiene ni siquiera triaje, no tiene una sala diferenciada para enfermos o pacientes que vienen con problemas respiratorios y los propios niños, las propias asistencias pediátricas que aquí se dan, ni siquiera tiene una gestión de turnos, son los propios usuarios los que tienen que trasladarse los turnos entre ellos, y la falta de personal. Han publicitado mucho que hay un cuarto médico aquí en este centro de salud, pero en esa atención domiciliaria de urgencias que hace el propio centro no da abasto para que esa sobrecarga que están sufriendo en toda Andalucía, y aquí en Linares también, no son ajenos a la sobrecarga que sufre el personal sanitario, hace que vaya en el deterioro de esa asistencia que todo ciudadano merece que le dé la sanidad pública. Creemos que es importante que el Ayuntamiento de Linares no quede ajeno a cuál es esta situación. Esperemos que la alcaldesa y el equipo de gobierno sean
al menos escuchen cuáles son las demandas del usuario y que el PSOE de Linares sea capaz de sacar esta moción adelante con el apoyo unánime de todo el Pleno. En principio somos recepcionados por un celador conductor o técnico de emergencia sanitaria, al cual tienes que preguntar quién es el último, como si fuera una carnicería o cualquier centro local al que vamos a comprar, ¿no? Luego, ya que carecen de pantalla y tampoco de una gestión de sistema de turno. Luego, hay que explicar el motivo por el cual se acude al servicio de urgencia. Luego, no disponen de un servicio de triaje, por lo que tuve que permanecer varias horas padeciendo un sufrimiento inhumano. Quiere decir que a lo mejor una persona que llega con un rasguño o pues justamente tiene detrás a otro paciente que acude por una patología que es mucho más grave, ¿no? Con lo cual ahí están, yo creo que hay hay un problema bastante grande en ese sentido, en el que tienen que darle prioridad a los enfermos que realmente pues tienen un problema, darle prioridad, lo que es en conjunto, ¿no? Luego carecen de una sala para niños y otra para pacientes respiratorios. Las instalaciones son infrahumanas, falta de hacinamiento en las consultas médicas, enfermería, consulta de rayos X, mamografía y luego también los aseos. El déficit de camillas para pacientes que no pueden permanecer sentados, por ejemplo, las personas mayores, que a lo mejor acuden y es verdad, no hay espacio físico en el cual puedan estar en una camilla, porque a lo mejor son pacientes respiratorios que no pueden y tienen que estar postrados en una camilla y no pueden estar sentados en una silla de ruedas. Luego, otra deficiencia es cuando uno de los médicos tiene que acudir a una urgencia domiciliaria, por lo que el centro quedaría con un médico menos. La demora se aumenta, ¿no? Y los síntomas de los pacientes se agravan debido a la falta de recursos por parte de la administración. Y luego el deterioro de la escalera en la entrada del edificio, debido al desgaste por el tiempo de la construcción, por lo que se han producido muchos accidentes por caída y el centro tiene constancia. Llevo dos años y medio que me pusieron la primera prótesis. A los 4 meses, como no doblaba, me hicieron una manipulación bajo anestesia. Eso fue en Lucena. Me dieron el alta sin estar bien. Me cogieron aquí en Linares, en el Hospital San Agustín. A los 8 meses me revirtieron otra vez, me pusieron una nueva prótesis y a los 6 meses, después de llevar 2 meses de rehabilitación, me dijeron que para qué iba a seguir, que no iba a conseguir nada. Entonces me derivaron a la unidad del dolor. Me han visto 2 veces, pero me encuentro con la sorpresa que ahora estoy llamando, llevo 15 días y vengo aquí a la dirección de aquí de mi ambulatorio y me comentan que ahora, en estos 3 meses de vacaciones, que no, que está cerrada porque si están interviniendo no hay consulta de unidad del dolor. Y quiero denunciar públicamente la situación que estoy viviendo, que es insoportable. Y entonces pedía ayuda a quien haga falta y pido a cualquier persona que me ayuden, por favor.